En una visita realizada este martes 8 de mayo al barrio Oasis, se pudo evidenciar que las obras de canalización de aguas de ese sector parte alta están en la recta final. Falta unos 8 días para que estas obras puedan ser entregadas de forma oficial a la comunidad. Personas como Ginette María Betancourt y Juliet González Arias desde ya ven cambios en su comunidad que les mejora las condiciones de vida. Parece que está quedando, tiene un impacto social muy importante, porque antes en el sector donde vivo traía problemas higiénicos debido a que las aguas sucias pasaban acá donde estamos viendo. Podemos observar que acá estaban todas las aguas negras a expensas de la comunidad, y ya ahora podemos mostrar que tiene un gran impacto, porque ya eso no nos va a afectar ni en tanto en la salud, ni y va a construir mejor comunidad, porque no nos, eso no va a ser afectación. Muy bueno. Estoy muy, muy contenta porque esto lo está arreglando y quedando muy bonito. Gracias a mi Dios, nunca había estas cosas así tan hermosas, ¿cierto? Estoy muy contenta. Acá viven personas que tienen que desplazarse en muletas, les es dificultoso, entonces con el caño era dificultoso para salir a una cita o para su estilo de vida, era demasiado dificultad, y me parece que con la obra que están haciendo les facilita demasiado su estilo de vida. Los trabajos cobijan unos 100 metros lineales en este sector, obras que se dieron como una adición al convenio entre la Alcaldía y Aguas del Puerto desarrollado en este 2018 en el barrio Oasis Puerto Berrío, y que ha permitido traer alegrías a estas familias. Con respecto a los avances de los trabajos, se refirió Jaime Mazo, gerente de Aguas del Puerto. De verdad que, como lo hemos manifestado siempre, una felicidad completa. Ya esta es la prácticamente, digamos, la parte de la última intervención que estamos haciendo aquí en el barrio Oasis, que prácticamente era coger todas estas aguas, lluvias que venían de la parte alta, para que no afectaran totalmente la comunidad. Ya como pueden ver, esto está cambiando notoriamente. Ya uno sé que aquí encuentra una buena satisfacción de la comunidad, porque estas aguas totalmente arrastraban en su forma de erupción con todo lo que encontraron a su paso. Es más, aquí estamos prácticamente evitando no solamente daños materiales, sino también el riesgo en los seres humanos que tenemos acá, en una comunidad que prácticamente está construida con un personal, con una comunidad demasiado buena. El barrio Oasis en general ve que sus condiciones sociales han mejorado. Así lo expresa Ginette, quien analiza además que hasta la parte económica se ha visto impactada con las obras adelantadas por la administración Puerto Berrío para Todos. Comunidad en todos los aspectos sociales, económicos, aparte las casas se valorizan más, o sea, tiene demasiado impacto positivo.